Parece que se encaró Messi con el TAN Ortiz, algo se dijeron, reporta Multimedios. También Messi con el árbitro por las declaraciones que hizo el TAN Ortiz de que el entorno podía pesar un poco. En fin, y está en duda la presencia de Messi incluso en el vuelo, y no se diga en el estadio para el partido de vuelta. Ya vamos a discutir de eso con Jorge Pietrasanta. Jorge, ¿cómo estás? Hola, de maravilla. Saludos a todos. Buenas noches. Ricardo Peláez. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches, muy bien. Héctor Huerta, Javier, ¿cómo te compás? vas? Bien, Javier, todo Javier, tranquilo. nomás una aclaración, perdón. Sí. Porque dices, parece que todo está. Sí. No comparemos la Selección Nacional. No, 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 clubes. No, no, clubes. No, pero, pero todo en, la, en la, No en podemos la liga caer en, el... en esa comparación de la liga con la Selección Nacional. No, no, nomás no. Nomás porque nada. los 95% de, hecho, de los jugadores de la selección están. En Europa. No, en Europa, sí. los... no, no. Son dos escenarios. Y aparte, está empezando la MLS y nosotros ya tenemos una inercia casi de sí. más de eh, tres cuartos de torneo. Lleva, sí. lleva entre seis siete partidos sí. la MLS o sea, tampoco se es que vaya el doble pero empezando no, sí, no. pero si sí llevamos el doble, doble. sí y es totalmente doble. distinto el tema de selección y el tema pero pasamos tema de la noche a la mañana en una semana pero porque... te voy a decir también en el tema de los clubes recuerda que nunca nos ganaban y nada más hace dos años el campeón de clubes se llama Seattle venciendo a los Pumas eso no pasaba antes entonces, ellos también, en cuanto a la liga, lo que pasa es que los resultados hoy, por el tema de los tiempos, le dan todo el input a la liga mexicana, pero ellos han crecido. Ahora, en el tema de selecciones, hace rato nos rebasaron. Pero, ¿qué pasa, Héctor Beto? Eh, George Ricardo, ellos en realidad no tienen a nivel de la identidad nacional mucho interés en que los estadounidenses estén en su liga. Ellos los mandan a Europa a foguearse, claro. mientras nosotros estamos a los pocos que brotan repatriándolos en el caso de Tigres de Monterrey de América. No, pero sí por lo pronto la felicidad existe porque parece que va a ser. Liguilla, ¿no? Liguilla el fútbol mexicano lo que viene, Héctor. Claro, claro. Más semifinales. Luego a mí lo que me sorprende no es que estén al final de cuentas se califican cuatro mexicanos a la semifinal, sino la diferencia de goles que está viendo en muchos partidos. O sea, son cuartos de final de cinco cero, de cuatro 0 O sea, no 12 pareciera... goles mexicanos claro, contra dos o sea, de Estados no, Unidos. No pareciera lo normal esto. El Pachuca le hizo seis también, recordemos a Filadelfia hace, hace no mucho uh -huh. y ahora hace cinco de visita al Herediano que que estaba representando a Centroamérica, lo poco que quedaba de Que competencia. eliminó al Toluca, ¿no? Ahí se ve el tamaño del fracaso del Toluca en esa competencia. Pero, ¿no? pero eh, Héctor, Herediano, como sea, es el líder del fútbol típico. Sí, 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 claro. Y ahí claro. sí van jornada pero, 14. Pero, pero, pero ve la diferencia, 5-0 oh, sí, en casa entiendo. de ellos. Pero, es, demasiado, pero es demasiado, es sí, sí, demasiado. Sí, fue un tanto inesperado el resultado de hoy, me parece. Sí. Se pedía la cabeza cinco, del cero. técnico del Toluca en aquel momento, ¿te acuerdas? Sí, sí claro, se le pedía la cabeza sí, claro. y hoy resulta que el Toluca es el equipo más caliente de la liga. Sí, yo creo que claro. a nivel de selecciones eh, está claro que la de Estados Unidos tiene sometida eh, a la mexicana. Pero a nivel de clubes todavía hay una gran diferencia, es abrumadora la diferencia, creo que los equipos mexicanos en estos partidos de ida han sido claramente superiores, con excepción de Tigres, que saca un empate, pero el América golea como visitante, también el caso del equipo de, del Pachuca, eh, gana el equipo de Monterrey al Inter de Miami, ya platicaremos acerca de esta discusión al final del partido, pero creo que a nivel de clubes todavía... Hay una ventaja clara de los equipos mexicanos. Sí, pero sí establecer que no están en pretemporada, ni mucho menos. Ya están ah, por no, no. su sí. fecha seis. Lo cual siete, refuerza y... la importancia no, de eh, las victorias eh, eh, mexicanas, es, ¿no? Exactamente. Y el único que, que empató fue Tigres con el campeón. Y ahora sí de vuelta, cuál? porque acuérdense que en la League's Cup es el sometimiento todos eran económico. Eran todos todos allá. son allá con los equipos ver, de la MLS ya rodados y los equipos mexicanos apenas entrando nada más al ritmo, ¿no? Decir, pues ya vamos a entrar al tema, Javier. De, era clarísimo con Messi es una cosa y sin Messi es otra cosa pero sin Messi tan pobre el Miami el día de hoy sí. cuántas ocasiones generó por no, la ninguna no? en la segunda ah, parte una fragilidad defensiva sí. enorme y Monterrey no lo vi muy intenso lo vi no conformista pero sí podía haber ido por mucho más me parece el día de hoy sí parecía en cuanto a base física y en cuanto a intensidad a su ritmo Sí. El equipo local el Monterrey dominante sobre un equipo de Miami que se replegó y que buscaba la contra. Ahora la pregunta Héctor, Beto, Jorge, Ricardo es, ya como quedó el panorama, ¿qué tanto más puede generar este equipo en Monterrey eventualmente con Messi que ya, repito, a lo mejor ni viaja, eh? Uh -huh. Yo creo que no debe sentirse ganador todavía, no debe exceder la confianza de Monterrey, porque si bien es cierto que el gol de visitante puede favorecerlo, Creo que sería un pecado mortal confiarse demasiado porque ¿qué tal que viene Messi? Uh -huh. O sea, es decir, yo creo que no está decidida todavía la serie por mucho que el resultado de hoy es muy bueno. Un detalle más, muy importante. ¿Dónde juega Messi? Y no va a estar el Corcho por expulsión. Claro. Areno, parece que por lesión. Vegas no puede estar por suspensión. Y entre esos centrales y contenciones importantes, ahí juega el mejor jugador del mundo. Cuidado y vaya a venir Messi. Que por cierto, Ricardo, el Corcho también está suspendido en la Liga. Sí. En el partido del fin Ahora, de semana. Ya nos dirá Felipe, pero Guzmán no interviene ni en la visión ni en la trayectoria en el tiro de Maxi Mesa. Sí. ¿no? Vamos a ver si lo confirma Felipe. Oye, Javier, este error es gravísimo de Gómez. La salida Qué terrible. forma de distraerse, de regalar sí. la pelota. Y el gol del Corcho es extraordinario. Ahora, los los cambios muy bien Héctor, ¿no? no sí, es que y Corcho revolucionario. Es que tiene tiene soporte del plantel, tiene una banca muy poderosa también el equipo Monterrey, y entonces los cambios que hagas no, no se nota mucho la diferencia entre uno y otro, porque son jugadores de muy buen nivel que quizá en otros equipos en México mismo serían titulares, ¿no? Entonces esa base que tiene Monterrey, que tiene Tigres, que tiene América y que tiene un poco menos el Pachuca, eh, les permite competir en los dos torneos. Pachuca viene de una racha de tres partidos de, perdidos en México. Tres seguidos perdidos y va y mete cinco a Costa Rica. Es decir, esa, esa cosa que, que los equipos mexicanos en este momento estén dando este golpe de autoridad en la zona es muy importante. Sí, decir, muy no fue, importante. No, no fue, bueno, entró Cortizo y Berterame. Perdón, Berterame, sí, claro. Eh, eh, nada más, eh, eh, importantísimo lo de Cortizo que empezó a tener más la pelota. Canales, muy lateral, muy lateral, poca profundidad. Ayer veíamos a Diego Valdés agarrar una pelota, encarar y meter sí, un pase frontal. Claro, que sí, claro. termina en gol. Creo que a Canales les está quedando a deber todavía, no sé qué piensen, pero es un jugador que tiene. Es menos jugador que Valdés, ¿estás de acuerdo? Sí, y el que, bueno, ahorita sí lo que hemos visto en la Liga sí, Mexicana sí, sí. de los dos, sí, sí. Valdez, sí. Pero lo de Jordi Cortizo fue la clave que cambió por completo, porque aún que Monterrey igual y no estaba sufriendo tanto en cuanto a llegadas de Miami, Miami sí tuvo su momento en el partido, después de los primeros 15, 20 minutos de Monterrey, luego Miami tuvo hacia el cierre del primer tiempo, y los cambios, sobre todo el de Jordi Cortizo que hace el TAN Ortiz, es el que le cambia... Por completo la dinámica al equipo de Monterrey terminan ganando el, el, el partido, pero yo no lo veo que haya sido tan sencillo, eh, tan fácil. No, pero no, ¿no crees que podía haber ido por un poco más, no, un un más intenso, haber intenso. Más, exactamente. exactamente. Lo vi un poquito soportando el empate, con un hombre más aparte que es claro, muy importante, la cuestión de Ruiz que también es importante sí. decirlo. Cuando lo expulsan iban a 0 cero ganando. Sí. Miami. Sí. sí. A ojo, eh. Entonces la cosa no estaba tan fácil. No, no, no. Ahora yo creo Javier que debería venir Messi. Mira, o sea, es, un tema, es un tema muy claro. El partido. Es un tema muy claro. Yo creo que lo que le importa al Inter de Miami, lo que le importa a Messi es estar a punto para la Copa América. Y hoy, con este resultado adverso como locales, yo creo que Martino, además, primero Martino dice que el favorito es América, Martino conoce perfectamente todo el contexto adverso. Por sí. más que sea Messi, parece que todavía en términos de ritmo futbolístico y previniendo el asunto de la lesión, que se pueda recrudecer, porque es un tema que ahí está, creo que sería realmente una batalla ya muy, muy... Eh... Contraria a pero lo que por puede la lesión, favorecer Messi, al gobierno de lo Los intereses, intereses tiene que ser del equipo, de la institución pues, Miami, es, para ir a un mundial de clubes donde van a estar los mejores equipos es el del objetivo. Mundo. Pues, pero, pero, pero parece que sea complicado. Saber, Javier, ¿por qué le interesaría al Inter Miami que, que Messi esté bien para la Copa América? No, 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 dije la selección argentina y al ah, propio Messi. Sí. Sí. Lo pero que pasa pues es que. El Inter no, le interesa más no, que la Liga, el partido de media Pero no está, porque hoy le hubiera puesto algunos minutos, o de arranque, o para complementar. El partido, las chances del Inter de Miami eran hoy y ya perdió el partido de ida. Yo veo muy complicado sí. que Messi pueda aparecer. Además, de visitante además, yo creo lo contrario, a pesar de que el Tata dio a entender. Sí, el Tata el no va. en la conferencia de pero se puede puede dijo, decir lo que sea, Sí. No aseguro nada de la presencia. Puede de decir lo que sea, con tal de distraer un poquito. Ahora, los boletos yo están creo envidios. que Messi va a estar. Eso. Ahora eh, sí. los boletos y bastante caritas, no, eh, bastante. Pero caritos. nadie dijo que la compra estaba condicionada a la presencia. Ah, no, de Messi, no, no, Y aparte no olvidemos que no sería una tragedia porque hay un wild card ahí guardadito para invitar a un equipo y ese equipo va a ser Miami. Claro, claro. Está clarísimo. Bueno, Rayados está Monterrey clasificado, ya está clasificado Rayados al el mundial, boleto. o sea, sí. Monterrey. Pero Monterrey si sí es campeón de este torneo, legitima más la presencia de este grupo. O sea, no te vas al pasado de que estoy calificado de 2021. No, pues espérame, si legitimas con este campeonato, e incluso ganando la América en una final, pues dejas fuera a la América del Mundial de Clubes también que también tiene su... Ya nomás, a nivel de revanchas de grupos es importante. En el tema de los goles, una distracción pavorosa del Monterrey, entre cinco, un sí. tiro de esquina que no lleva ni altura. Moreno, ni siquiera altura. Se pasa Marcos. entre cinco y no, rematan. No, no. Y luego, pues el gol de Monterrey, que lo andaban revisando en el bar pero por Dios, sí estaba adelantado ese jugador, pero no, pero es no participa, es no Es Guzmán. Sí, parece que sí. Pero bueno, me pareció una buena decisión arbitral. no sí, ya. Ya, nos, ya nos dirá Felipe. Ahora, pensando en, en monterrey contra tigres no digo no podemos dar por hecho que columbus no va a hacer una resistencia bravísima pero Qué fantástico sería que se pudiera dar el clásico regio en la siguiente si me ronda. Me preguntas a mí de los partidos en que Liga queda y el, el más peligroso. Cacazo, sí, es Columbus es para Columbus Tigres. con Tigres. Sí, bueno, ya Pachuca y América ya resolvieron. Monterrey tampoco le veo gran problema para pasar. Sí, no sé sí. ustedes. Sí, es el único que tiene realmente vida, Columbus, claro. ¿no? Ahora, más allá de los interés. O sea, yo creo que el Inter de Miami, con todo respeto, creo que ya fue, ¿eh? Pues yo también, creo. Sobre todo por el gol pero de visitante sí. y porque perdió. Son dos de visitante. Pero tiene el mejor jugador del mundo y de la historia que pudiera dos, dos, dos de visitante, cambiar la claro. onza. Dos de visitante. claro Entonces, eh, yo, yo creo que para, eh, más allá de los intereses de cada equipo, que los puedo entender perfectamente, pero para efectos del espectáculo, de lo que puede representar para el fútbol mexicano, estamos de acuerdo que Messi sería fantástico que viniera a Monterrey. Es el equivalente a cuando el Santos de Pelé Traía. vino a fines de los 60 sí. al Estadio Azteca a jugar contra equipos como el Atlante, por ejemplo, que terminaron empatados. Yo creo que es, es el equivalente traer a Messi a jugar con el Inter de Miami a la cancha de Monterrey a un la próxima semana. Oficial. ¿Cuánto levanta el claro, porcentaje con esa Messi. diferencia con ese agregado? ¿Cuánto uh -huh. vale Messi, 20%, 25%? Porque hoy lo que vi yo del Inter, la generación del, del nivel juego ofensivo fue tristísimo. El nivel futbolístico. O sea, más. ¿cuánto más le das? Al si internet, juega a Messi? Lo que viste hoy, 20, 30%, de lo que 50, vi hoy, 100%. ¿Cuánto le das? 70%. Sí, yo más. 70%. Es más? un jugador al que sí, suena exagerado. Pero, a la onza en cualquier pero, momento. la verdad que suena exagerado. Yo tengo la pero, pelota y veo a Messi, se la doy. Claro. Y tú se la das y todos se, se la das, todos lo yo buscan. Yo creo que un 70% más con el Messi de hace un pero, par de años. Pero un 70% en la parte ofensiva. Pero atrás, sí, ¿cómo arreglas? ¿Cómo arreglas no el desorden de atrás? Es un desastre defensivo ese equipo. No, ese sí. y todos. Casi todos los equipos son un desastre ¿Tú también le das tanto por ciento más? No, yo no, yo no tanto. Pero, un 30 pero, No, no, yo creo que la mitad del equipo ofensivamente sí depende de Messi. Pero en general, o sea, ¿cuánto crece para ti, Héctor, el Inter de Miami con el aporte de Messi? Yo creo que para abastecer a Luis Suárez no hay nadie mejor que Messi. Estoy con Ricardo? Para generar oportunidades de gol y poner en condiciones de disparo de gol a, a Luis Suárez no hay nadie mejor que Messi. No, lo que también es cierto es que sin Messi es un equipo de una vulgaridad absoluta. Flaco, pero este con equipo de, Messi, de Miami. Pero con el Messi al 100% que no está, con esta bueno, edad. O sea, quizá estamos jugando mucho sí, hasta, al deseo y la añoranza, cogiendo. la nostalgia. Con una pierna. Pero, pero, pero si, eso. Vemos, si vemos a Suárez con, con pierna y media, no. sigue dando sí, mucha lata. Sí. Mira. Entonces Messi con una. Puede cambiar la once en cualquier momento. Van a jugar contra Colorado el fin de semana. No va a jugar ninguno de ellos no, no va a jugar. para estar para la media semana. Yo... Casi apostaría que viene Messi. Amor. Bueno, yo creo, que, yo creo que sí, sí va a viajar porque pues, es un tema de protocolo, de respeto, ¿no? de institucionalidad, pero no creo que vaya a jugar más que un ratito, por lo visto, ¿no? Ojalá que juegue porque sería histórico. Faltan siete días todavía. Ahora, mira, con Messi, 19 partidos, 58% en las victorias. Sin Messi, el Inter de Miami tiene 15%. Claro, pues ahí está. Está la importancia. De Me fuerza, lo que dice Gracias. Ricardo. Sí, pero, pero cuando, Messi, cuando Messi está. A su edad, al 100. Hoy no está al 100 Messi. Exacto. O sea, ese, Pero ya ese entrenó es el parejo y tiene siete Había, días Ayer más. discutíamos un poco este tema, ponerle una marca personal. Aún con marca personal tiene la capacidad para votarse, ganar un segundo o dos, recibir y quitarse, desequilibrar. Marca personal de quién? del que sea decíamos pues del de corcho de tres va a tener que jugar Gobea va a tener que jugar Gobea no está. Y, Gobea y Luis, y Luis Romo y Luis Romo Eso. seguro así va a ser ahora eh, si, si juega Messi lo del corcho Rodríguez hoy tiene otra dimensión que si no juega si no juega bueno pues ahí juegan Gobea y sí, no sí. pasa nada pero si sí juega el corcho era, un, era una gran posibilidad de. Moreno de, de, de reder, central hacer, de y de de Vegas cuidado eh no, pero Vegas va a estar ya dentro de cambio hoy. No, pero, no, pero está, suspendido. Suspendido. Ah, está suspendido. Sería fantástico que viniera Messi, que jugara Messi, claro, porque eso claro. le da todavía mayor valor a una... Que exigiera, Monterrey, de Monterrey. que exigiera más al Monterrey. Lo, lo, que Lo se... enaltece Exacto. más, lo, lo engrandece más claro. pensando en que te pasa. Hay dos declaraciones. La que yo escuché del Tano que me pareció... Es un discurso que da hacia afuera, pero que me parece que iba para adentro. Cuando dijo, tenemos mejor plantilla. Eso es un comentario muy arriesgado. Y sin embargo lo hizo y mandó un mensaje a sus, a sus jugadores, me parece, y el equipo salió y ganó el partido. Pero después hay otras declaraciones por ahí, creo que, que habla de que a Messi o al Miami lo, lo favorece el arbitraje y creo que ahí es donde se puede generar. Por eso el encare de hoy más o menos, sí, sí. por eso el tiene que, que ver con echarlo? eso. Los tiros, a sí. a eso me refiero, ¿no? Sí. Entonces, sí, vamos sí a escucharlas, mira, vamos a, vamos a ver qué es bueno, vamos a leer lo que en ese momento dijo el Tan Ortiz en una entrevista que pasó por varios eh, tópicos, lo futbolístico, cómo iba a parar a su equipo, cómo esperaba al, al Inter de Miami y esto dijo que los chicos entiendan que es un rival más, que es un jugador más, refiriéndose a Messi, porque después viene el otro árbitro, Marco, la gente, todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones. Eh, ahí lo dejó el Tan Ortiz, ¿no? Y continuó diciendo lo siguiente, lesiones deportivas y extradeportivas, obvio, sobre su preocupación que puedan perjudicar a Rayados. El negocio no está en Monterrey. Y por eso hoy, aunque dicen que no pasó a mayores, sí hubo un acercamiento de Messi para decirle, oye, ¿por qué dijiste esto? Y luego también de Messi y de Martino, aparentemente sobre el árbitro por alguna decisión que ya nos va y a aclarar. También se equivoca cuando dice que no es un rival más. Claro que sí es no un es rival un jugador más, más porque juega ahí Messi y no es un jugador más. No, Ajá. no, no. De tanto, nada más y nada menos que es Messi. Les pregunto porque ayer fue tema controversial con el asunto del América. A mí me parece que Monterrey no hace ningún partido extraordinario. No, ¿eh? no, no. lo hace. Entonces no. también otra vez es decepcionante. O sea, puede ser más decepcionante el volumen de juego, la capacidad, la mm. colectividad, las individualidades de, del Inter de Miami que el funcionamiento del Monterrey. Sin quitarle mérito, ¿no? Porque resolvió. Pero esperábamos mucho más del Inter en casa. De hecho, era favorito. Claro. Es que la, la otra llave están jugando la semifinal desde este partido de cuartos de final. Porque el América hace cuatro de visita y el Pachuca hace cinco. Y tiene mucho que ver los goles porque el, el, el partido de vuelta será en la casa del que tenga mejor posición. Entonces, Como ha sido hasta ahora, ¿no? Y Pachuca tiene cinco y el América tiene esa llave ya está. está. partido de vuelta. Ya está, pero ¿quién va a jugar en sí, casa el cierre? Es lo que se puede es estar contando. Sí, tengo esa, esa ya está. No, ya o sea, ya está, está ahora, de, digo, lo, porque... de lo que decías. No, adelante, perdón. No, nada más iba a, a, a poner la cerecita en el pastel de ese duelo, ¿no? Sí, sí, sí. Se van a enfrentar a Pachuca. Ahora no, sí, De lo que preguntabas, Javier, <laughs> Este, ni el Miami sí. fue lo que fue sin Messi, porque ahí decíamos Messi, con Messi sin Messi. Pero sin Messi también, muy pobre el funcionamiento. Esa es la realidad, ofensivo y defensivo. Oh, funcionamiento. Eso, Por eso, Ricardo, ¿tú crees que, perdóname, pero se, se va a arriesgar el, eh, el equipo de Miami a que vengan y le pongan una goleada a su tamaño? Y sobre todo cuando Messi fue y encaró. No, hombre, conociendo a Messi, ¿va a jugar? ¿Ustedes no creen? Que va a jugar el partido. No, no depende tanto del deseo no, de Messi. Sí, sí, porque ya entrenó al parejo. Pero, bien. pero es un activo, Jorge, que hay que cuidar ya de manera muy meticulosa porque estamos hablando de extender... La longevidad de Messi, entendiendo el monto del contrato, y esta es una parada interesante, pero como dice Héctor, van a sacar el wild card. Sí. Aquí está bueno, Messi para el Mundial de la Clubes. No, no, está, es igual. Está, no pues, sí es igual, porque al final el negocio lo sigue armando Messi como el jugador más importante de la historia para muchos. Oye, no pudiste por la parte deportiva, bueno, pero pues aquí sí. bueno, Javier, la Alfombra. Tanta inversión en jugadores, tanta, porque es muchísimo dinero lo que hizo Miami en poco tiempo para dejar una oportunidad de ir a un mundial de clubes donde van a estar los mejores equipos del mundo. Es que Pero es que va un va ir, nuevo formato. ¿Por qué no jugó hoy? Es que se sí va a ir. Con el Wildcard va tiene a ir. El Pero, ¿cómo, ¿Cómo es el Wildcard? No es el, el... mejor colocado. De no, 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 no. Es una discreción. Equipo, Hay una invitación. La una invitación, una, una, sola invitación del comité organizador al equipo es que ellos quieran del así. mundo. Sí, sí claro, claro, claro. 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 Solo añadiría claro. una cosa, Javier, que no, no, les parece raro que Messi encare, que, porque generalmente es muy controlado, muy sereno, muy mesurado a lo largo de su carrera, en sus declaraciones, en la cancha. ¿No les parece raro que hoy sí haya, bueno, ¿te acuerdas aparentemente, qué miras, ¿qué mirá Bobo, explotado? que mira Bobo, Bobo ya el, empezaba en, un, no, en tiene, una conferencia, tiene, sí, en un pasillo. Tiene su... claro, que Ahora, las declaraciones sí. del Tano sí fueron muy desafortunadas. Sí. Esas que leímos ahorita sí fueron muy desafortunadas, sí. creo, no sé. Sí, Pero claro. Tanto como para sí son desafortunadas. el 10. Él es argentino, está hablando de un técnico argentino, de un del mejor jugador del mundo argentino, sí. y de que pueden favorecer y que el negocio no está en Monterrey. Se me hace muy desafortunado. Pero, pero, pero tampoco, tampoco es extraño que pase o que haya pasado eso, ¿no? O sea, decirlo, le... son valores entendidos en los intereses a... que hay dice, en el fútbol. ¿se te hace, vos, ¿se te hace no, sí se me hacen inoportunas, pero lo que está diciendo, ¿cuántas veces se ha favorecido al equipo que tiene al jugador? Y mande taquilla en México y en el mundo. O sea, no lo podemos hacer los inocentes, ¿no? Ustedes lo acaban de decir. Si no va a clasificar en la cancha, le van a ah, dar pues el sí, guay. Claro. Entonces el negocio no está en Monterrey. Tiene razón sí, el Tano. Claro que sí. <laughs>